bueno, comentaros que este año va a estar un año más el Ayuntamiento de Linares, la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro. Sabéis que es una de las ferias más consolidadas a nivel español de turismo interior y, por supuesto, no podía ser de otra forma, el Linares va a estar presente. Este año, al igual que en las dos últimas ediciones, estamos con el mismo stand, un stand que, bueno, con la idea de contener el gasto para que no... en la asistencia a este tipo de actuaciones no lleva un gasto a la ciudad, pues seguimos con un stand, aunque es cierto que un stand muy, muy visual, en el que vienen todas las imágenes potentes de la ciudad, de la gastronomía, minería, arqueología, ocio, golf, pero hemos querido este año una novedad en esta Tierra Adentro. Por eso estamos aquí más personas presentando en Tierra Adentro, porque hemos querido desde la Concejalía de Turismo, la Concejalía de Patrimonio, el conjunto arqueológico y el proyecto Forum 21, somos conscientes del recurso patrimonial, por supuesto, que ofrece la ciudad de Castro, y la última hallazgo así lo demuestra, ¿no? Y la declaración también de conjunto arqueológico lo demuestra, pero hemos querido trabajar conjuntamente para también hacer de ese recurso patrimonial un recurso turístico de primer orden, y creemos que en poco tiempo Castro va a ser nuestra parte de la minería, por supuesto, una joya turística para nuestra ciudad, y hemos querido empezar esas actuaciones que vamos a llevar conjunta con Tierra Adentro. Lo que se va a hacer, bueno, aparte de una visión, una imagen gráfica muy potente del mosaico, que va a estar una imagen de 3x2, una lona para que todo el mundo pueda conocer ese mosaico, hemos querido llevar las últimas tecnologías que ahora va a aplicar Paco y Dani, todo que tiene que ver con Castro. Y lo que pretendemos es, bueno, pues que el turista que vaya allí tenga la sensación de poder sobrevolar Castro, incluso aterrizar sobre Castro, y una forma, bueno, de incentivar a todo el que vaya a visitarnos que pueda conocer de primera mano Castro y que tenga la necesidad, que es lo que queremos nosotros, de visitar nuestra ciudad, de visitar Castro. Otra novedad que vamos a hacer este año, que está con nosotros Raúl Caro, gerente de la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que el fin de semana la mayoría de visitantes son personas de la provincia de Jaén, de pueblos limítrofes y de ciudades, pues queremos potenciar el tema del tapeo. Vamos a llevar a cabo una show cooking, una demostración en directo, vamos a hacer tapa de Linares, vamos a vincular también con demostraciones la historia minera con el tapeo. Todo el que se acerque allí también tendrá la guía del ocio, que en el que van toda la oferta de ocio, tapeo de restaurantes, museos, golf, toda la oferta de nuestra ciudad, con el fin, pues, de que ellos puedan visitar nuestra ciudad y que haya un consumo, haya un gasto. También comentar que es un escaparate de comercialización, no de promoción solamente. Vamos a estar también presentes en la bolsa de comercialización que va a llevarse a cabo paralelamente. Sabéis que hay 67 compradores internacionales y nacionales. Va a estar el Ayuntamiento de Linares también trabajando para vender nuestra ciudad en mesas de trabajo, y van a tener también una presencia muy importante de establecimientos turísticos como el Hotel Cervantes, el Hotel Aníbal, Tour Operador Macro Tour, y va a estar también trabajando de la mano con el Ayuntamiento para seguir vendiendo nuestra ciudad. Y es verdad que desde el área de patrimonio histórico, como promotores, como Ayuntamiento de Jaén, pues hemos hecho un esfuerzo importante en vincular a diferentes administraciones, a la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Universidades, a través de la Consejería de Cultura. También hemos vinculado al proyecto a la Diputación de Jaén y, lógicamente, al Ayuntamiento, y los resultados que estamos obteniendo, pues, de ese gran proyecto social, de ese gran proyecto de investigación, de ese gran proyecto tecnológico, como vamos a ver a continuación, pues son resultados muy, muy satisfactorios. Han sido ya más de 400 las personas que han pasado por el proyecto de investigación como voluntarios, y han sido más de 40 los puestos de trabajo que se han creado en este año 2013 en ese proyecto. Los resultados ya los conocéis, se han presentado en múltiples ocasiones, son realmente espectaculares, y el resultado también de la investigación como proceso de investigación social y antropológico también es muy, muy interesante. Pero cuando nosotros hacemos arqueología, cuando hacemos investigación y cuando tenemos la oportunidad de tener, pues, herramientas dentro del patrimonio, como pueden ser los dos mosaicos que hemos encontrado en estas dos últimas campañas,
tiene un sentido de investigación, pero no tendría un sentido social, no tendría tampoco un sentido económico y tampoco tendría un sentido turístico si no pusiésemos esas herramientas en disposición, como bien sabe Mabel, pues del ámbito turístico y también de otro ámbito, pero en este caso nos toca hablar desde el punto de vista turístico. Y en ese sentido nosotros nos felicitamos también de que en los últimos años el crecimiento exponencial de los visitantes al yacimiento pues ha sido espectacular. Yo no conozco ningún sitio arqueológico, ningún conjunto que haya tenido una progresión tan elevada como el conjunto arqueológico de Castro. Hay que recordar que en los años 2008-2009 eran cerca de 2.000 personas las que pasaban por el sitio arqueológico, y fruto también de la labor especialmente de Francisco Arias y de Marcelo Castro, bueno, pues que nos volcábamos también desde el ayuntamiento en hacer algún tipo de actuación concreta. Pero ahora son más de 30.000 personas las que han pasado en el año 2012, y con la proyección que tenemos sumaremos más de 40.000 personas en este año 2013. No hay ningún sitio arqueológico en la provincia que tenga tantos visitantes, y tampoco hay ningún sitio arqueológico en Andalucía que haya tenido una proyección tan elevada como esa. Eso no es el resultado de la casualidad. Podría pensarse que ha sido un acto de magia casi el que aparezca el mosaico, que ha sido un acto de magia el que los visitantes suban con una dimensión tan elevada, y no, es resultado de un trabajo técnico pues muy bien coordinado, lógicamente, por la dirección, pero de la implicación de todos los participantes en el proyecto, tanto a nivel profesional como a nivel de voluntariado. Y en ese sentido también nos felicitamos de que el ámbito de investigación sea el tecnológico, y ahora en unos minutos vais a poder ver el resultado de la investigación tecnológica que han desarrollado miembros del equipo Forum 2010. Un resultado espectacular. Yo he tenido ya la oportunidad en dos ocasiones de verlo. Está colgado ya en Facebook los resultados, al menos, de las personas que hemos sido grabadas al tiempo que podíamos disfrutar de esta proyección. Y como muy bien ha dicho Mabel, nosotros estamos seguros de que este va a ser el punto de referencia, al menos de los visitantes que con curiosidad se acerquen al stand de Linares, y con seguridad también de todos los visitantes que se acerquen a la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro, porque es muy llamativo. Así que os voy a pasar. A todo el equipo del proyecto Forum 2010, demostrar pues algunos de los avances que vamos haciendo. Como sabéis, la implicación social es uno de los pilares fundamentales, pero también la innovación. Y en ese sentido, pues estamos ya a la vanguardia. Hace escasos dos meses, estas gafas, que hasta ahora es un prototipo, se llevó el primer premio al mejor hardware del año en la Feria Internacional de E3. Y dos meses después ya tenemos nosotros uno de esos prototipos, y queremos emplearlo pues para eso, para otro de los grandes pilares de este proyecto, que es la difusión pública. Y de esta manera acercar los resultados de la intervención pues a un público, y buscar una manera diferente de acercar nuestro patrimonio a la sociedad. Con esto no solo pretendemos pues acercar a cualquier visitante que se acerque al yacimiento. Ahora mismo estamos en fase de experimentación, pero esperamos que en los próximos meses podamos tener un recurso que se pueda ofertar y mostrar ahí en el propio centro de recepción de visitantes, pero también nos permite la oportunidad de difundir pues todo este trabajo que vamos haciendo por cualquier lugar del mundo, y que cualquier persona interesada en lo que estamos haciendo pueda disfrutarlo de una manera muy diferente. Y como dice Dani, ahora tendréis la oportunidad de probarlo, y cualquiera que esté interesado en acercarse a visitarnos en el stand de Linares en Tierra Adentro tendrá la oportunidad también de probarlo y de valorarlo. La cubierta del conocido como mosaico de los amores, se está trabajando en el proyecto, y no ha parecido una buena idea visualizar el resultado de esta cubierta. Ya tenemos los planos, tenemos la idea, y nos hemos limitado a representar esto en tres dimensiones, de manera que podamos ver la cubierta antes de que se haga. No solo verla, sino estar dentro de la cubierta, como ahora después podéis comprobar, porque estas gafas, como decimos, son realidad virtual inmersiva, de manera que facilita mucho ver las cosas, de manera que también nos ayudará a solucionar cualquier problema que veamos, tanto estético como de soluciones básicas que pueda tener la cubierta, para hacer una puesta en valor en condiciones del mosaico, que pueda acercar esta obra de arte a cualquier visitante. Es un mundo nuevo, o sea que ya no solo nos centraremos en el mosaico, esto abre la posibilidad de que en el futuro podamos pasear por Cástulo. Queda mucho trabajo por hacer,
por un castro virtual y muy idealizado, porque queda también mucho por investigar para tener datos concretos y datos muy reales de todo lo que tenía la antigua ciudad. Y para eso esperamos seguir con la investigación en la próxima. Oye, toma, esa voy a pasar a otro. Oye, es una pasada.